Eva. 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 Eva, arriba. Arriba, Eva, dale. ¿Qué pasa? Quiero dormir. Apartate. Hay un ruido ahí afuera y no sé qué es. Vamos juntos a ver. Una ciruela, un poquito de bananas, un cuartito de naranjas y un poquito de manzanas estaría bien, gracias. Eva, por favor, hay algo allá afuera. ¡Despertate! Con dos cucharaditas de azúcar y un poquito de leche estaría bien, muchas gracias. ¡Hola, Eva! ¡Acá, Lucio! Ay, perdón, Lucio, ¿dormiste bien esta mañana? Te veo un poco nervioso. ¿Qué pasa? Sí, dormí bien, pero escuché un ruido ahí afuera que me despertó. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Era lo que te estaba diciendo. ¡En la ventana! ¡En la ventana! No te preocupes. Yo voy a verificar qué es. Quédate tranquilo. ¡Cuidado, Eva! ¡No, no lo hagas! ¡No, por favor! ¡Es un puerto, Lucio! ¡Ah, un puerto! ¡Son barcos, Lucio! ¡Es hermoso! ¡Vení, vení a ver! ¡Ah, eran barcos! ¡Qué lindo! ¡Sí, son barcos! ¡Vení, vamos a subirnos a uno! ¡Vení! ¡Eva! ¡Eva! ¡Esperá, esperame! ¡Ufo! Podemos hablar un poquito más alto. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo? Hola, muchachos. Ay, siga, siga, ¿Están trabajando? Sí, son trabajadores del puerto. Chao, Oscar. Adiós, Alberto. Que descansen. Me encantan los puertos, Lucio. A mí también. ¿Qué mirás, Eva? Decime, contame, dale, dale. ¿Qué estás viendo? Dale. ¿Y esas de allá qué son? Son barcos, botes y hay algunas barcazas. Ah, mira, hay algunas más chiquitas y otras más grandes, ¿las ves? Sí, mi preferida es la azul, allá en el fondo, ¿la ves? Ah, claro. ¿Y eso de allá? Parece otro puerto. ¿Querés ir a conocerlo? Sí, sí, sí. Lo quiero conocer. Vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Chao, hasta luego. Chao. Después nos vemos. Lucio. ¿Qué? ¿No sentís un poco más de frío acá? Sí, puede ser. Aparte, no hay nadie. Está vacío. Pareciera que en este puerto los pescadores se quedaron dormidos. ¿Vos pensás que los pescadores sueñan con peces o sueñan con barcos? Estoy seguro que sueñan con peces grandes como barcos. ¿Y por qué hablas así bajito? Para que sigan soñando. Ah, tenés razón. Si viene una tormenta espantosa, vámonos. ¡Sí! ¡Qué tormentón! ¡Nos vamos a empapar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, mamita querida! ¡Uy, ay, mi agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vueltas de este puerto, Lucio! Sí, me mareé un poco, es más. Tantas vueltas que ya no sé de qué lado está la ciudad y de qué lado está el mar. Ay, 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 ay. ¿Qué eso de ahí qué es? Son unos pájaros, amigos míos. ¡Raúl! ¡Juan! ¡Hola, Lucio! ¿Cómo estás? ¡Roberto! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo andan? Andamos un poco apurados. Nos vemos en la palmera. ¿Conoces? Sí, nos conocimos en un ombú hace unos años. ¿Y pensás que los podremos seguir? Sí, sí, vamos, vamos. Vamos. A seguirlo.
el que no se escondió en broma. ¡Lucio! ¡Soy Eva! ¡Acá estoy! ¿No me ves? No, no te veo. Ah, si contás todas las banderitas, una por una me vas a encontrar. Dale, dale. Una verde y amarilla. Dos, celeste y blanca. Tres, amarilla y naranja. Cuatro, roja y verde. ¡Cinco banderas! ¡Ahí estás! ¡Piedra libre para Eva! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Bien! Vení que te quiero mostrar algo. ¡Qué linda luz! Me encanta esta luz. Sí, está atardeciendo. Es la hora mágica. Porque el cielo se torna anaranjado. Entonces el clima es cálido. Y los colores son cálidos. Y los edificios son altos. Y los barcos también son altos. ¿Cuánta gente que hay? Es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, señora. Buenas tardes. Pero qué lindo vestido, señorita. Gracias. Saluda a Lucio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucio. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Buenas tardes. Que siga bien, ¿eh? Adiós, adiós. Pescado fresco. ¿Qué te parece para mi nuevo barco de nuez? ¿Qué? ¿La banderita roja o la banderita violeta? La banderita roja, sin dudas. Bueno. ¿Viste, Lucio? Nosotros también tenemos un montón de barcos. Y todos distintos. Hay grandes, chiquitos, barcos de colores. ¿Y cómo podemos hacerlos? Se puede hacer con papel de caramelos, papel de diario, corchos, chapitas. Cada uno elige cómo hacerlos. ¿Se animan a probar? ¡Guau! Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores donde tienen su querer. A ver, un poquito de P, sazonamos con un poquito de A y dos gotitas de M. ¡Qué rico! Ah, bueno, ¿querés jugar? ¡Sí! A ver, juguemos. ¿A qué jugamos? A ver. Estuvimos viendo puertos, ¿no? Bueno, ya sé. Juguemos a encontrar palabras que empiecen con la letra P. P. Bien.
Puerto. Palo. ¿Qué más? Pata. Bien. Pirata. Muy bien. Ay, mira. Un pirata con pata de palo. Y ahora, ¿y si con eso hacemos un trabalenguas? Perfecto. Un pirata con pata de palo pasa por la puerta para ir a pescar al puerto. Muy bien, Eva. ¿Y te animas a decirlo más rápido? Por supuesto. Un pepino con puerta de perro pasa por el pueblo para ir a pescar pequeños. Dale, hacelo de nuevo. Bien. Un pueblo con puerta de pato pisa a un pequeño para ir a pescar al puerros. Dale, vos podés. Una más. Dale. Un pirata con pata de palo pasa por la puerta para ir a pescar al puerto. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! ¡Uy, uy! ¡Ay, qué pesado que es! ¡Ay! ¿De quién es este libro que traes acá? Mira, mira, Eva, lee la tapa. Benito Quinquela Martín. ¿Quién es Benito Quinquela Martín? ¿Querés que te cuente la historia de Benito? Sí, quiero que me cuentes la historia de Benito. La historia comienza así. Hubo una vez un chico que se llamaba Benito, que de chiquito vivía en el puerto de Buenos Aires. Le gustaba tanto ver el puerto, sus barcos de colores, el río, a la gente trabajando al lado del agua, que de a poco empezó a pintar todo lo que veía en el lugar. Es cierto. Si te fijas bien, todos tienen. Bueno, son puertos, gente trabajando, barcos, y sin embargo son todos distintos, ¿viste? ¡Es verdad! Además, Benito era muy divertido. Una vez se le ocurrió hacer un museo al aire libre en la calle. ¿Al aire libre? ¿En la calle? Sí, en la calle. Y hoy ese museo se llama Caminito. Está lleno de casas de colores. La gente pasea por ahí todo el tiempo. Ay, podríamos ir nosotros dos algún día, ¿no? Pero claro. ¿Y sabés qué? Una vez inventó la Orden del Tornillo. ¿La Orden del Tornillo? ¿Qué es la Orden del Tornillo? La Orden del Tornillo era una especie de premio para las personas a las que le faltaba un tornillo, como los poetas, los músicos o los pintores. ¿Y a vos te parece que él nos podría haber dado uno, a vos y a mí, un tornillo? Y la verdad es que mal no nos vendría. Sí, porque nos faltan bastantes. Y sí, algunos sí. Thank you.
Habitación 1520. Esta es tu habitación.